Desde las gradas, hoy vamos a ver a unos niños que tienen una gran motivación y al mismo tiempo son una fuente de inspiración para todos los que practican deportes. Dolphin. Son los Piwis Dolphins de West Kendall. Son niños de edades de kindergarten y primer grado. Todos los lunes, miércoles y viernes se entrenan en el Parque Macmillan del South West. La fuerza de nuestro equipo es lo, ma lo maduro que son los muchachos. Los muchachos aprenden muy rápido, aunque tengan nada más que 5 o 6 años, y aprenden es exactamente lo que uno les enseña. Con mucho entusiasmo, los Piguis Dolphins de West Kendall reciben una buena preparación física, desarrollan su velocidad y los entrenan en las jugadas que van a utilizar en los partidos de fin de semana. No tienen miedo, se enfrentan con cualquiera y son, son bastante valientes. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estos pequeñines sienten además la motivación con la presencia de sus padres en sus prácticas y juegos semanales. Entre todos forman una gran familia con el objetivo de ver crecer a sus hijos de una manera sana dentro del deporte. Siempre tratamos de enfocarle la rutina, lo que la escuela hace la tarea antes de venir a la práctica, para que ellos sean no solo buenos deportistas, pero que sean mejores estudiantes. Hoy los Pee -Wee's Dolphins de West Kendall son niños que estudian en escuelas elementales y juegan al fútbol americano. Mañana los veremos en high school, en el college y, por qué no, en la NFL. Pasando al voleibol femenino de high school aquí en Miami-Dade, Braddock venció tres sets a dos en un partido reñido a Sunset. Significó la victoria número 300 en su carrera como coach para Cindy Strauss. Sobresalió en el ataque encima de la net Jenny García con 19 remates y como pasadora Karina Fernández. A su vez, las muchachas de University derrotaron fácil 3-0 a, a Florida Christian. Destacó tanto en el ataque como en la defensa Amber Addison en este partido. En cuanto al golf de High School, aquí en Miami Dade, Golliver quedó en el primer puesto, delante de Belén y Palmer Trinity. Golliver ahora acumula dos triunfos en el golf. Entre las muchachas, arzobispo McCarthy se adueñó del primer puesto, ganándole a Carrollton y Saint Thomas Aquinas se impuso a Cypress Bay y a West Broward. Hasta aquí este segmento hoy desde las gradas.